El último sábado, en las instalaciones del campo de deportes de la área de padres de familia, se llevó a cabo la fase final de la Copa LINEP, la liga que reúne a distintos equipos de hockey de la zona noroeste. En ese sentido, fue una tarde propicia para el local, para Ateneo, que se consagró campeón de dicha Copa. Esto ocurrió con una gran participación de público, los padres, familiares, amigos de cada una de las jugadoras de los distintos equipos vivieron una fiesta que tuvo distintas coronaciones. En la final de séptima división, el primer puesto fue para Huracán de San Antonio de Areco, que le ganó 3-2 a Ateneo. En tanto, en la sexta división, el primer puesto fue para Ateneo, se impuso por 3-1 a Huracán de San Antonio de Areco. Victoria Pontón en dos ocasiones y Zoe Grosso marcaron los tantos. En el tercer puesto, por esta categoría, el equipo de Dorrego de Navarro le ganó a Mercedes Rugby Club por 3-1. Ya en quinta división, el primer puesto fue para otro equipo de Mercedes, en este caso para Estudiantes, que venció 3-2 a Dorrego de Navarro. Esto fue por penales, tras igualar el partido 1-1. Antonella Telio había sido quien anotó el gol para el conjunto Pincha. Para el tercer puesto, aquí Huracán de San Antonio de Areco le ganó 4-1 al CEF 40. En la primera división, el primer puesto fue para Ateneo, que goleó 4-0 al Frontón de San Andrés de Giles. María Sol Silva en dos oportunidades, María Clara Silva y Romina Basualdo, los autores de los goles de una categoría de primera división que tuvo como tercer puesto al Club Luján, que venció 2-0 a Dorrego de Navarro. Finalmente, en la categoría Mamis, el primer puesto también fue para Ateneo. Con gol de Melissa Cortiana, venció por diferencia mínima a Dorrego de Navarro. En tanto, en el partido por el tercer puesto, el Paraíso venció 1-0 a Parque Esperanza de Luján. Es una jugadora que estuvo jugando para dos categorías, que siempre dejó más de lo que tenía que haber dejado. Así que bueno, quiero un fuerte aplauso para Amparo Herrera. Aquí hay que agregar que también hubo premiaciones individuales. Amparo Herrera fue la mejor jugadora de séptima división, jugadora de Ateneo de la Juventud. Manuela Cejas fue la goleadora de sexta división de Ateneo. Pilar Jauregui, goleadora de sexta división, integrante del equipo de Mercedes Rugby Club. Martina Ferraro obtuvo la valla menos vencida de sexta división y la arquera de Ateneo. Jessica Picone fue
fue la goleadora de Quinta y es jugadora de Estudiantes. En tanto, Sol Silva y Clara Silva fueron goleadoras del equipo de Primera División, ambas integrantes del plantel de Ateneo. Lucila Panesi obtuvo la valla menor de Primera División, también jugadora de Ateneo, mientras que Silvia Márquez fue quien obtuvo el premio a la valla menos vencida del equipo de Mamis y también integrante de Ateneo.